Igual con el chatito anda con todo. El segundo partido. Empieza el segundo. El marcador es 1-0 arriba Chato. Bueno. El marcador es 2-2. ¿Dónde está el organizador? A ver si no tiene unas frazadas. Ándale. Que prendan una fogata. No, que prendan una fogata. Está congelando el... Brandon Leta, me parece que sí va a entrar Güero de CU porque Muñeco otra vez tiene falta. Dice que es buena bola, la va a golear con Camello. Un saludo para Doña Coco de Ciudad Jardín, mamá. Madre, pinche perro. Pero ando con Doña Coco. Ahí como con el puro muñequeo mete de Furcio. Y ahora este tiro se queda en la chapa. El marcador es 3-1. Ahora sí, de baja bien esa pelota Furcio a Chatito y el marcador se pone 2-3. Ahora el tiro de esa tabla de... Esa tabla de Furcio muy baja y el marcador se pone 4-2. Brando Leta nos pregunta aquí por qué anda ausente el muñeco, pues me imagino que le salieron otros compromisos. Ahí muñeco tira esa tabla de zurda y con eso se pone el marcador 8-2. Aaron Pérez, nos comentaron que sí hay iluminación, amigo. De hecho, nomás vemos dos lámparas, me parece, pero nos dijeron que sí se podía jugar. Se podía jugar de noche. Ahí mandamos el saludo a Javier Espinosa, que nos sigue desde el frontón Los Rellitos. ¡Ah! ¡Sí la libró! ¡Mira, sí la libró! Cambio, y eso que me pegó en la mano. ¡Ay, eso fue! ¿Qué fue? ¿Mala bola? ¿O buena bola? Sí,
te despeinó. No, me pegó en la mano. Y aún así salió. Es por razón nada más. Yo dije, o sea, tipo de ruedas, cuando me dijiste después de la cancha, nadie. Sí, patrón, sí, patrón, sí. Qué barbaridad. Llega chato. Ahí mandamos el saludo para la banda del frontón, Eric Canal, de parte de Junior Sánchez. Ahí buena tabla de Chatito que deja parados a Camello y a Furcio. El marcador es 9 al 4. Guevara Martínez, de Estelares, el marcador es 7-2, de Estelares, Niño Abraham y Orejas para Vuelo de CU y Papayas. Y los hielos, rápido. Perdón, pero despacio. Ya no va a meter esa pelota Camello, el marcador es 10 al 4 me parece. Ah, ya no sé en qué partido estoy viendo, el marcador es 8 al 2. Ahí mandamos el saludos a toda la banda de Añil y también a las ranitas de Chiquero me parece. Sí, así es. Sinar, Estelares, Niño Abraham y Orejas en contra de... Ahí Sinar, la Estelares, Niño Abraham y Orejas para Güero de CU y Papayas. El marcador es 3 al 8. Ahí mandamos el saludo para Nenuco Martínez que nos sigue desde el frontón de las Águilas en Tepito. Ahí mandamos. Entra esa bola. El marcador es 4 al 8. Se puede hasta fracturar, güey. Un pisotón, ¿no? Es todo. El tsunami es haitiano. Yo creo que es jamaiquino. ¿Dónde está de veras? Ahí andaba. Por ahí, carnal. Oh, pero... Gracias. Dale, güey. La tortuguita. Gracias. Tratándola. El marcador es 5 al 8. Ahí mandamos el saludo a Ricardo Moreno y Curcio Alza que... El marcador es 9 al 5.
pleito de si ya nos atraviesa y se recuerda, ya le dijimos. Diez cinco con ese tiro de Chatito. 10-5. Ya el marcador es 10-5. Se pasaron dos tantos muy rápido ahí. Recuerda que es a 13, a 3 cuarto. Dice máscara, no aguantaban los maratones. ¿Cómo corre? Ahí está, el saludo para el oso y para el güero de CU de parte del Moles. Ah, no se han manchado. A ver la jugada. Ahora sí te la manchaste. Sí, pero ya estuvo, que deje de disfrutar la jugada, dice. El que está pasando de después salió Delgado, creo que ya sigue la de Abraham, al elegante, a ver la juicio. Furcio tira ese 1 y Mascarita se resbala, el marcador es 6-10. Eso es, buena bola de Furcio. No, imposible, imposible con ese esa pelota de Furcio, el marcador es 7-10. Antonio Quiroz, el marcador es 10-7, arriba Chatito y Mascarita, igual ganaron ellos el primer partido. ¿Por qué hace tanto frío? Ahí engaña Chatito a Furcio y el marcador es 11-7. Poco a poco se acercan a la victoria Chato y Mascarita. A ver, banda, ahorita puedo mandar un saludito para mañana a la invitación de San Sebastián de Guadalupán. Sí, para Paul, ahorita nomás, ahorita que me hablan ahí. Sí. Ahí esa con esa falla de Furcio, el marcador se pone 12-7. Dilo que quieras, ya va a acabar. 12-7. Lejos, tus mejores tiempos, camello. Le parece, vivo la tabla. Sí,
tabla de nombre, atento a su mensaje, la espera más cara y ya no la puede. Bien agradeciendo a todos y cada uno del público. Yair Ibáñez ya ganó. Hace una gran y cordial invitación de Cholo a San Sebastián de Colocitán, al nuevo torneo de frontón. Ahí regresamos al partido después de esa. Después de esa información que dio Cholo. Bueno, esa invitación que hizo Cholo al torneo de mañana ahí en San Sebastián de Colochitla. Ahí Camello se resbala, lo que provoca que falle esa pelota y con eso se acaba partido y tregua. Ganan Chatito y Mascarita. Nos vamos y regresamos con la estelar.